Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy María Piña y es una alegría tremenda estar una vez más en este vuestro programa con Voz de Mujer. En el día de hoy vamos a hablar con una mujer maravillosa, extraordinaria, activista de los derechos humanos, de los derechos LGTBI y quiero dar la bienvenida, por supuesto, a Verónica Moreno, Growth Marketing. Verónica. Exactamente, ¿saludos? Yo todo lo moderno, saludos, encantada. Es que tú eres moderna. Hombre, yo soy moderna con este pelo, como uno que sea moderna. Me encanta, me encanta, me encanta. Verónica, saludos cordiales, gracias por tu tiempo, igualmente, por venir a este espacio de Con Voz de Mujer. A vosotras por invitarme y por darme este trocito de acogimiento de, nada, nada, y de nada. Voz. De vamos a hablar de derechos, vamos a hablar de oportunidad, de colectivo LGTBI. Porque tú eres una activista de toda la vida. Toda la vida, porque no, a ver, porque cuando vives en una realidad que te atraviesa, pues al final. O la afrontas o qué haces, ¿no? Es como luchar por ti, es como, ¿cómo no puedes ser activista? ¿Cómo no puedes ser feminista? ¿No? Como, se puede, pero cuando tú te quieres reivindicar tu lugar en el mundo, pues cuando algo te afecta personalmente. Directamente, claro. Pues es como inevitable, aunque, y luego te acaba adhiriendo a más lucha porque no es solo tu derecho humano, sino el derecho, los derechos humanos en general. En general. Pues mira, en este programa que hablamos con Voz de Mujer, a mí me encanta siempre con mis entrevistadas hablar un poco de la parte personal. ¿Quién es Verónica Moreno? Uy, qué buena pregunta. Bueno, yo siempre digo que soy una moderna de pueblo. Una moderna de pueblo. Una moderna de pueblo. Me gustan esos dos conceptos porque creo que el haberme criado en un pueblo con todo lo que tiene me arraiga, ¿no?, a la tierra. Y moderna, pues como que me abre la mente hacia afuera, ¿no? Open entonces, mind, ¿no? Exactamente. Entonces, como los pies en el suelo, en la tierra, y con la mente en hacia todos lados, ¿no? Entonces, pues como que me define mucho cómo yo me muevo en el mundo. Ese concepto, ¿no? De moderna de pueblo. Sí. Me gusta apuntaros. Concepto. Moderna de pueblo. Moderna de esos pueblo. Pies enraizados en la tierra, pero esa mente girando por todo el mundo y captando y aprendiendo muchísimo. Todo. Verónica, sí. Eres de un pueblo de Córdoba, de Hinojosa del Duque. Exacto. Eres Growth Marketing. Explícanos a los televidentes eso en qué consiste, qué es, qué haces tú. Yo siempre digo que mientras menos la gente se entere, más importante te hace sentir. Es que es un término muy moderno, tiene un poco de pueblo. Es verdad. No, bueno, a ver, yo vengo del marketing, de las redes sociales, de la comunicación al final. Y lo que he hecho es especializarme en una metodología concreta, ¿no? Que son, pues, de todas las empresas grandes tecnológicas han crecido bajo esa metodología que se llama Growth Hacking, ¿no? Y mezclando mi profesión anterior, que es marketing, con esa metodología, por lo que surge el término Growth Marketing, ¿no? Que al final no deja de ser, pues, una manera de hacer crecer productos digitales, sobre todo, a través de técnicas innovadoras, ¿no? Así, diciéndolo como muy básico. Muy, muy, muy básico, ¿no? Pero es como eso, como ha crecido Facebook, Dropbox, todas estas grandes tecnológicas que ahora son, pues, bueno, los grandes. Y yo lo que hago es que las pequeñas también puedan crecer. Totalmente, que tenemos también derecho a crecer. Exactamente. Vamos a entrar ahora un poquito en el tema del colectivo LGTBI. Activista, ¿desde cuándo? Ya has dicho al principio que, por supuesto, te atraviesa de forma directa. Pero vamos a ver cuáles son los desafíos, los retos que tiene el colectivo y qué es lo que haces tú por el colectivo y dentro del colectivo. A ver, yo siempre me he movido, ahora está empezando a fusionarse, pero yo siempre me he movido entre grupo feminista y grupo LGTBI. Siempre ha habido una tensión, ¿no? Porque cuando, o en grupos comunistas incluso, ¿no? Siempre faltaba como una lucha transversal. En el feminismo a veces faltaba la lucha transversal del LGTBI, en el LGTBI y viceversa. Faltaba el feminismo, y entonces, pues siempre me estaba moviendo en esos dos mundos, ¿no? Y al final, pues yo que sé, en Córdoba he estado ahí moviéndome en distintos grupos hasta que creamos un grupo que se llamaba QueerCore, pues que nos posicionaba, yo dentro del mundo LGTBI, al final me he posicionado en lo queer, ¿no? En lo queer entendido como disidencia, porque no sé, lo queer no es una identidad en sí, pero sí es un posicionamiento político, claro, además. Que cuestiona el sistema establecido, al final, no deja de ser eso. Y en ese cuestionamiento pues entran todas las luchas transversales que cuestionan reivindicativas. Sistema, ¿no? Entonces, en ese posicionamiento, en nosotros pensamos y nosotras pensamos que bueno, pues que más que adaptarnos a un sistema que no funciona, creemos que el sistema tiene que
aprender también de la disidencia y de la diversidad, más que al contrario. Entonces, uh-huh. en ese sentido, dentro del mundo LGTBI, no nos posicionamos como asimilacionistas, que es como las personas que quieren ser normales, ¿no? Uh-huh, o que, uh-huh. que al final lo que quieren es tener una vida sin violencia, que es comprensible. Es legítimo también, todo es claro. legítimo. Pero bueno, dentro de eso, nosotras, Antonio y yo, que es mi otro compañero, nos posicionamos. Claro, ahora vamos a contar. Y nos posicionamos, ese grupo se posicionaba queercore, que lo llamamos, como bueno, hacía mucha gracia lo de core siempre aquí en Córdoba. Uh-huh. desde ahí. Y entonces, desde ese grupo, que ya ahora mismo no está activo, yo conocí a Antonio y Antonia, se denomina con ambos géneros, con el que surgió un proyecto que ahora en el que ahora estamos, que se llama Un Podcast. A eso iba yo, para darle, iba a introducir a Antoni. Porque es verdad que tienen un podcast súper interesante, totalmente reivindicativo, con el tema del LGTBI, y me parece fascinante la forma en que le dais visibilidad. Cuéntanos a todos los televidentes en todo el mundo que nos ven, en qué consiste el podcast, desde cuándo lo hacéis, la periodicidad que tiene, uh-huh. y cómo conociste tú y Antonia. Bueno, él responde por todos los géneros, así que ahí está, ¿no? Me gusta un poco lo que me salga. En el momento, como quede. En el momento, no, sí. No fallo, no me equivocaría, ¿no? No te equivocaría. Está un poco abierto a que eso sea así, ¿no? El podcast lo llevamos haciendo hace 4 años, 4 temporadas, esta es la quinta, que vamos uh-huh. a empezar ahora en septiembre. Tiene una periodicidad mensual, uh-huh. porque en ese momento pues no teníamos, bueno, por la energía y por cómo nosotros queríamos entender el programa, no teníamos más tiempo, porque al final claro. el tiempo limitado y las claro. cosas, ¿no? Y nosotros nos posicionamos y nuestros temas pues tienen que ver con la comunidad, y le damos pues un toque de humor y de reivindicación, porque nosotros somos así y nos relacionamos así con el humor. El humor nos ha servido a los dos, en este caso, para sobrevivir, pero también nos sirve para una cosa que es muy interesante, que es cuando estás tratando temas tan duros a veces, hace que las personas que no están atravesadas por esos temas pues también le entre desde otro claro. lugar, ¿no? Y al final nosotros hacemos divulgación de alguna sí, forma. Sí, movilizar un poco esa empatía también. Exactamente, ¿no? Es como que desde el humor te ríes, aunque algo dices tú, ¿me estoy riendo? Espera, sí, pero... Momento, ¿de qué me estoy riendo? Sí, te pones a pensar pero, al final. Pero entra, ¿no? De alguna forma capta la atención, y eso, aunque no lo hemos hecho así como a propósito, porque simplemente es nuestra manera de entender la comunicación, funciona, nos hemos dado cuenta de que funciona no solo dentro del colectivo, sino gente interesada. Totalmente ajena, ¿no? Pero interesada en querer saber qué está pasando, y a lo mejor le interesa informarse con nosotros, en este caso, ¿no? Porque ahora todo esto está como muy en ebullición, digamos, ¿no? En la palestra, estamos ahí en la palestra. estáis muy vistos. El lobby queer. Somos la Antonia y yo. La Antonia. De verdad que yo escuché el podcast, y a mí, bueno, yo me reí muchísimo. Sí. Es verdad que es muy profundo los temas, pero llegáis con ese toque de humor que como que, wow, me paro y digo, wow, están diciendo esto es importante. Uh-huh. Claro, pasa que provoca ese toque de humor. Uh-huh. ¿Cuáles son los retos y esos desafíos a los que os enfrentáis en el colectivo LGTBI? ¿Y hacia dónde uh-huh. vais? Con tanta reivindicación, ¿hacia dónde vais? ¿Qué buscáis finalmente? Pues, el colectivo es como se dice, el feminismo, ¿no? Hay muchísimas Total. Voces y también... Muchísimas corrientes y, hombre, hay unidad y a la vez hay diversidad, que eso es también lo interesante de los movimientos, claro. porque si no sería dogmatismo, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, esa es la riqueza, pero desde nuestro posicionamiento, que es el posicionamiento queer dentro del movimiento, que es el cuestionamiento, nos interesa que, más que adaptarnos a nosotros a un sistema que entendemos que por muchas cosas está viciado, o sea, no solo por el tema de la sexualidad ni la orientación, capitalismo, la alimentación, bueno, muchísimas otras cosas que nos están esclavizando o destrozando uh-huh. de alguna manera, pues creemos que podemos influir en ese sistema, no solo adaptarnos, ¿no? Al contrario, sería como una reversión de eso, es como cómo nosotros podemos aportar para hacer un mundo más diverso, mejor, más saludable y en el que nosotros, en el que la ciudadanía de alguna manera se empodere, ¿no? Porque, bueno, yo creo que, ya hablando por mí, tampoco voy a hablar por Antonia, el sistema está hecho para que no pensemos y para que no tengamos poder.
porque independientemente de eso que me cuentas del sistema, de que está viciado, está corrupto, por llamarlo de alguna forma, ¿crees que estamos dando pasos agigantados? Pocos, siempre hace falta más, por supuesto, pero ¿crees que estamos dando pasos en pro de esa igualdad, de esa aceptación, de esa visibilidad del colectivo en España? Sí, sí, a ver, yo tengo esperanza, quiero decir, yo asumo que la situación es así y que hay un tire afloja, pero desde que yo tenía... ¿Pero hemos avanzado? Sí, sí, desde que yo tenía pues, 15 años hasta ahora, yo, de hecho, ahora mismo que venía para acá para la entrevista, he visto una publicidad de una cantante que se llama John Mico, que ahora la juventud está con ese cantante loco, su reggaetón y sus cosas. Pero aparte de eso, ella es claramente lesbiana y en su expresión de género ambigua. Y eso, que esté en una publicidad mainstream, a mí me hace pensar que, de alguna forma, estamos ahí. Dando esos pequeños pasos, ¿no? Estamos dando esos pequeños pasos y sí ha cambiado mucho. Yo ahora me puedo expresar como me expreso ahora y antes no podía. O sea, quiero decir, yo no siento... Hay violencia, pero yo siento que en mi pueblo, pues yo no podía expresar en ese momento con esta libertad. Pero si hablamos de los pueblos, que realmente son más cerradas también. Exactamente, o sea. Y yo he notado una evolución. Y aparte, la juventud es un salto cuántico lo que está dando. O sea, la juventud que ahora mismo tendrán 16 años, 18 años, en el sentido de género y de sexualidad, han dado un salto. Y creo que ya ni siquiera se quiere etiquetar ni nada, que eso ya está como antiguo. Uy, ahora está fluyendo. Yo diciendo, por Dios, qué descanso. Yo que tenía que decir que soy exactamente y por qué lo tengo que dejar muy claro, porque tengo que defenderlo, porque claro, necesito esa etiqueta, ¿no? Es que es como... Uf, ya no hemos yo sí creo, eso, yo sí ¿no? creo, Verónica, que estamos dando o que estamos avanzando en tanto en cuanto estamos poniendo a la persona, que está más lo que yo también defiendo, a la persona en el centro, independientemente de qué sea o a qué se dedique, que eso es su problema y su vida, historia. Pero que es simplemente una persona sin etiquetas, ¿no? Entonces yo sí creo que estamos dando pasos agigantados y ustedes también con el podcast que tenéis, pues ya que tienen además hasta haters. Hombre, que no eres nadie si no tienes hater. No. De hecho, si tienes contamos, un hater ya. Uno o tres, es que algo estás haciendo. Vas por buen camino. También depende de qué hater tengas, porque si claro, son feminista o son machista, pues ya tienes que ir tú viendo en qué corriente. De bueno, lo importante dentro del colectivo, especialmente la LGTBI y dentro de cualquier colectivo que defendemos derechos y reivindicamos esos derechos también, ¿no? Es el apoyo y al final esa visibilidad. Digamos, para todos nuestros derechos, al fin y al cabo, ¿no? Porque, y siendo personas, ¿no? Sin etiquetas. Claro, hay una cosa que sí me gustaría matizar en relación con el tema de etiqueta y no etiqueta, que es verdad que a mí hay una fase dentro de las reivindicaciones que se entiende que hay una necesidad de etiquetarse, pero para mí es como una fase hasta que la lucha está mucho más asentada, entonces esas etiquetas dejan de tener sentido. Pero eso es como todo. Si nos trasladamos aquel bar, ¿cómo se recuérdame el bar? Que se me acaba de ir de pinza. ¿Qué bar de qué? El bar de cuando los derechos de LGTBI, esto en Estados Unidos. ¿Arby? No. De lo del LGTBI, de los derechos de LGTBI. También lo hablabas tú en un podcast. Ay, Dios mío, se me acaba de ir. Stonewall. Pues desde allí, así no, si miramos hacia atrás, ha avanzado mucho el colectivo. Muchísimo, y la sociedad también, es importante también. Sí, no, y yo lo noto. O sea, lo que pasa es que nosotros vamos avanzando, por eso ahora ya no luchamos por una etiqueta, sino que luchamos por la ruptura de etiquetas, quiero decir, cada vez, pero claro, siempre hay que reivindicar. Pero la lucha es constante. Siempre va a ser constante. Y hay que luchar los que estamos hoy por los que vienen luego. Claro, eso quiero decir, la lucha van cambiando, y si van cambiando es que va evolucionando. Totalmente. La sociedad, por lo tanto, yo tengo esperanza en el ser humano, por lo menos en alguno que otro. En la sociedad. Bueno, no quiero despedir esta entrevista, Verónica, sin que le digas un mensaje a todos los televidentes para despertar esas conciencias, ¿no? Y que al final lo que hablamos, que somos personas y que podamos serlo libremente. ¿Qué mensaje le darías a la sociedad que te ve? Pues fundamentalmente a mí me interesaría que hubiera un cuestionamiento de que no nos traguemos todo sin masticar, sino que nos paremos en esta sociedad que va tan rápido, deprisa, tanto en las redes sociales, que nos paremos, que reflexionemos sobre las cosas que nos llegan y que seamos capaces de desarrollar un pensamiento propio. Crítico también, o sea, pero por lo menos propio, y sabes de dónde viene y ahí empezar
bueno, pues influir en nuestro entorno cercano, que es lo que podemos claro. manejar, sin pensar que tenemos que cambiar el mundo completo, porque eso ya es una bola. Que pero si bueno, no, ¿sabes? Mira, yo siempre cambiando digo cambiando los pequeños círculos cercanos se cambia el mundo. Totalmente. Yo siempre digo como el colibrí, yo hago mi parte, tú haces tu parte, y poco a poco hacemos y además en comunidad, ¿no? Intentando colaborar, porque al final yo no concibo los cambios sin la lucha imposible. Colectiva. Es que es imposible, no podemos. No podemos solas, ni soles. Por eso, ni nada. Una invitación para que nuestros televidentes también puedan escuchar el podcast que tienes con Antonie en iVoox, YouTube y ¿dónde más? Spotify. Pues, también. ¿Cómo se llama el podcast y dónde podemos escucharos? Se llama Y no pasa nada, la Vero y la Antonia. Lo tenéis que buscar todo para que... Y no pasa nada, la Vero y la Antonia. Antonia. Vale. Nuestra entradilla es Lola Flores, porque es nuestra guía espiritual. Ah, interesante. apuntarlo. Las flores. Y las flores. Y bueno, el capítulo de esta temporada nuevo sale a principios de la primera semana de septiembre. Que ya va a estar disponible y ya vamos a contar todos los nuestros haters y todas las cosas que nos han pasado en todo el verano. Tenéis que escucharos porque aparte que os vais a reír os vais a crear conciencia de verdad. No, enhorabuena, enhorabuena. Y os vais a reír, por lo menos. Eso seguro. Ya con toda la pesadez que tenemos, por lo menos dices tú, bueno, sé que me va a decir cosas duras, pero también voy a reír. Entonces, bueno, pues... Pero también es una forma de ver la vida al fin y al cabo. Sí, es la nuestra, en realidad. Así que nada. Y es propia. Verónica Moreno, Growth Marketing, ya explicó un poquito cosas de ese término, ella es una moderna de pueblo, ¿no? De pueblo. ¿Lo he dicho bien? Sí, perfectamente. Moderna de pueblo, ya moderna casi de pueblo. Pensé que lo había dicho al revés. Pues con esta moderna de pueblo, mujer interesante, mujer activista, defensora de los derechos humanos, de los derechos LGTBI, nos despedimos de este programa. Os emplazo para la próxima semana una nueva entrega con una nueva entrevistada desde aquí, desde el Hotel de la Cultura, Hotel Averroes. Así es que gracias por seguirnos. Recuerda que puedes vernos en televisioncultural.es, en 50TV y, por supuesto, en Mujer y Poder Televisión. Verónica, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y a ustedes, nos vemos pronto. Gracias por estar.